¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en La Cosa Como Es. Para mí, Edith Febles, siempre es de agrado, es un honor y me siento muy feliz de hacer este programa, es la verdad. Yo disfruto mientras trabajo, este es un programa que cuesta esfuerzo, trabajamos detrás del aire para pensar en contenidos adecuados, para pensar en conversaciones que interesen a la gente. Y yo estoy agradecida de la gente que nos ve a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y los que están también fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de cualesquiera de nuestras plataformas y redes sociales, particularmente a los que se suscriben al canal, ahí está en pantalla, en ese recuadro rojo, ponen la campanita. Gracias todos los días por estar aquí. Hoy quiero comenzar la jornada con algo de nostalgia, si usted quiere. Porque yo creo que es una, para varias generaciones en América Latina y también en España, de donde viene, el nombre de Joan Manuel Serrat significa muchísimo. Y quisiera preguntarles a ustedes cuál es la canción que más le gusta a Joan Manuel Serrat y si lo han seguido a lo largo de esos años. Y es que hoy el periódico El País publica el retiro de Joan Manuel Serrat. A los 77 años se retira de los escenarios, ha dado una entrevista donde explica las razones y ha dicho: yo quiero hacerlo de forma personal, yo no me quiero ir empujado por la pandemia, yo quiero irme en vivo. Tiene 77 años y se va. Y bueno, lo hará con conciertos en Nueva York, primero comenzando el año próximo en Nueva York. Ahí está jovencito, un jovencito Joan Manuel Serrat. Y termina todo ese año, va a recorrer varias ciudades en América Latina. Yo espero que venga a República Dominicana, ¿verdad? Que venga a República Dominicana y que le podamos ver aquí a Joan Manuel Serrat despidiéndose. Recordamos su álbum más famoso, Mediterráneo. El himno de su vida ha sido Mediterráneo. Algunas de esas canciones ustedes recordarán, ¿verdad? El Mediterráneo infinito de Serrat, decía un reportaje reciente del periódico El País, y recordaba que fue en mayo de 1971, con un joven que ya para entonces era conocido, se encerró en un apartamento en la Costa Brava para escribir y componer gran parte de Mediterráneo. Ha sido un hito en la historia musical española, y 50 años después lo celebraba, ya 50 años de Mediterráneo, con muchas canciones que le dicen tanto a muchísima gente. El más emblemático de ustedes, de las canciones de él, es precisamente, están probablemente ahí. A mí me gustaría preguntarles si hay alguno que esté por la línea telefónica y le podemos poner en pantalla y que nos puedan decir, ustedes mismos también en la red al final del programa de hoy, preguntarles cuáles son las canciones que ustedes prefieren de Joan Manuel Serrat. ¿Tenemos a alguien? Vamos a ver si tenemos a alguien, me avisa, ¿verdad? Sí, tenemos a alguien. Pongan el teléfono para que la gente pueda entrar. Entonces será una despedida de todo un año. Ha sido un artista comprometido. Yo creo que también ha influido en muchos artistas de América Latina, en artistas jóvenes, con sus letras, con su música, con la forma de interactuar con el público, y ha querido hacerlo de forma personal en los escenarios. Así que esperamos que venga aquí a República Dominicana. Ahí tienen ustedes un jovencito, Joan Manuel Serrat, que se está marchando. Le preguntaron por qué decidió de retirarse de los escenarios y dice: primero, porque el encierro que nos llevó esta pandemia, que aún dura, provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público, y también por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Siguiendo las normas, dice, del Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa, y no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina, eso fue en el 2020, que nos obligó a abandonar una gira. Luego vino lo del COVID. Y sigue, dice: ¿qué memoria se llevará de todo esto, de los años cantados? Dice: la memoria es algo que habita en uno, aquí dentro está. Tuve suerte, nací en la mejor casa en la que se podía haber nacido. Me crié con cariño y con buenos maestros. Dediqué tiempo a lo que me gustaba hacer, a lo que quería hacer y a lo que creía que debía hacer. Vivo hasta la fecha en una época gloriosa en la que lo peor pasó en mi infancia y en la adolescencia. Y la infancia hace bueno cualquier cosa. Mis hijos no han ido a la guerra y yo pude ver morir a mis padres. He tenido un oficio que me ha permitido conocer el mundo y conocer a gente magnífica. Y me ha hecho una persona querida por mucha gente. Dijéramos que hasta la fecha me he sentido un hombre bien querido y bien vivido. El amor me ha tratado muy bien.
Mis hijos están sanos y tengo 5 nietos que me aman y yo los amo a ellos, dice, y tiene a Yuta, su mujer. Buenos días, estoy en la línea telefónica, buenos días. Buenos días, Eddie. Mira, hola. La canción que más me gusta de Caminante no hay camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Efectivamente, una de las emblemáticas canciones. Ahí está. Yo no las comparto las canciones por derecho de autor, pero la verdad es que me daría gusto poniéndolas todas hoy. De hecho, dije, no, en mi carro hoy llevo a yo Manuel Serrat. Dice... hablaba él de esto, dice, de América Latina, ¿qué piensa de países como el nuestro? Dice, también, ¿qué sería de mí sin América Latina? Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios. Habrá 20, 30 canciones y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre, técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre. Hasta yo voy a ser el mismo, colegas, no lo sé. Se podrían hacer muchas cosas, ya veremos. Ahí está él hablando. El principio de la despedida, y entonces explica que en Nueva York, que comienza y que va a ir por todas partes, sereno, como si estuviera frente al mar de sus mejores canciones, ante el jardín donde ha escuchado durante la pandemia el canto de los pájaros de su barrio en la parte alta de Barcelona. Serrat cuenta sus planes ya irrevocables de despedida. El cantante de Mediterráneo, de la infancia, de la alegría, el músico que compuso para Antonio Machado, para Miguel Hernández y Mario Benedetti, el hombre que se opuso al régimen de Franco y que acompañó con decisión y esperanza la democracia española y se comprometió con las luchas de los pueblos americanos contra las dictaduras, tendrá 79 años cuando deje de actuar en público. Buenos días. Buenos días. Aló, buenas. Sí, buenos días. Yo quiero participar. Usted está en vivo, cuénteme, ¿de dónde me habla? Estoy hablando de Villa Consuelo, de mi oficina. De su oficina, cuénteme. A mí me gusta De Falto, La Mujer Que Yo Quiero. La Mujer Que Yo Quiero no necesita. Siga. Penélope, ese de Mediterráneo. Sí. Caminante no hay camino. Efectivamente. Me gustan todas. Todas, ¿verdad? Hoy es un buen día para escucharlo. Se marcha, pero deja, esas canciones son canciones que quedaron y que marcaron una huella. ¿Usted desde cuándo se recuerda siendo admirador y cómo aprendió a valorar a Joan Manuel Serrat? Para mí es el mejor cantante español. Y yo tengo 66 años, tengo... De muchacho lo estoy escuchando. Así es, uno lo escucha y como si fuera a ser eterno, ¿verdad? Como si fuera a ser eterno, eso es así, como uno escucha a Joan Manuel Serrat, que además supo poner música, a cantar, eso todo, o sea, es impresionante. La cantidad de canciones que podemos encontrar, que uno va a decir, ay, pero se la escuchaba mi mamá, la escuchaba mi papá. Caminante no hay camino, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verles pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Buenos días. Edith, un placer, un honor. ¿Qué tal? Cuénteme. San Pedro de Macorís, Rafael Peguero. Soy un fiel admirador tuyo. Gracias, cuénteme. Me gusta el tema Caminante porque es una invitación al éxito. Me gusta hacer sátira con él, hacer varias invitaciones y quería comunicarme porque admiro bastante tu trabajo. Quiero dejarte mi número para si puedes que me tire un hola por WhatsApp, que es el 829. No lo diga al aire si quiere para que no reciba otros muchos hola en mi nombre. Te felicito, excelente profesional. ¿Pueden tomármelo para que te lo den? Le vamos a poner el WhatsApp de nuestro programa en un momentito después que regrese. Voy a poner mi WhatsApp para que usted me escriba por el WhatsApp, ¿de acuerdo? Le vamos a poner, el programa tiene un WhatsApp, se lo vamos a poner. Entonces sigo con Joan Manuel Serrat, le vamos a poner a él para que no tenga. El número de WhatsApp es ese que usted ve ahí, 829-853-0202. Es para WhatsApp, no es para llamada, lo tiene nuestra productora en sus manos en este momento. Así que usted me escribe por ahí y yo con mucho gusto le estaré diciendo hola. Dice entonces Joan Manuel Serrat, hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, oyó la voz de un poeta gritar,
caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Buenos días. Buen día, te habla Cristina Pichardo, mi hija. Hola, ¿qué tal? Tengo una vida siguiéndote desde Santa María. Era profesora en un campo aislado. ¡Ay! Una aislada. ¡Qué bella! Y un día te descubrí con Zapete a las 7 de la mañana. ¡Gloria a Dios! Gracias. Fiel seguidora tuya, Dios te dé bendiciones. Terrible mujer, valentosa, temerosa. Gracias. ¡Gloria de Dios! Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y si al andar se hace camino al volver la vista atrás. Se ha de volver la senda que nunca más se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino si no estelas en la mar. Gloria a Dios, bendita sea. qué bella, ahí está. Sí, así mismo ustedes pueden interpretarlo. Yo lo vivo. Muy emocionante. Sí, se va Joan Manuel Serrat, se va el año próximo. Ojalá y pase por aquí a despedirse. Entonces tenemos todos una cita, ¿verdad? Vamos a estar. Y esas canciones que él escribió, de Mediterráneo, por ejemplo, wow, en toda esa producción es una. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero. Me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y ahí sigue. De hecho, grabó con la canción Mediterráneo hace ya como 3 años, a propósito de que llegaban al Mediterráneo los africanos en embarcaciones frágiles y que morían, y grabó un mensaje sobre la inmigración en el Mediterráneo. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un lindo momento. Alguien todavía, ¿verdad? Hay una persona más que quiere decirnos algo. Buenos días. Buenos días, Edith. Muchas bendiciones. Bueno, te cuento que yo he crecido escuchando las canciones de Serrat. Mi papá era un fanático de Serrat y creo que hay canciones que se van a quedar muy dentro. Yo recuerdo con mucho cariño a Lucía, que Serrat dice: así, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí. Y bueno, pongan la cara de Serrat ahí, mejor que la mía ahora, a esta hora de la mañana. Vamos a recordarlo. Lucía, dice usted, ponga al señor director la cara de Serrat, porque es la que se va. La mía me ven todos los días, no tiene caso, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que ustedes estén mirando a esta hora, Edith? Vamos a recordar a Serrat. Usted me decía que le gusta Lucía. Sí, es una canción hermosísima, una historia de amor. Y bueno, en la canción él decía, hablando precisamente de Lucía, de esa muchacha, que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí. Así es. Vuela esta canción para ti, Lucía. Para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y que tendré. Y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello, como dice usted, que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y bueno, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Ahí está, Lucía, de Joan Manuel Serrat. Bueno, hay muchísimas canciones emblemáticas de él. Y es su despedida. Yo creo que cuando leí eso esta mañana, digo, wow, es toda una generación. Y yo sé que hay mucha gente en su casa. Eso pasa como con los hechos históricos, que tú le preguntas a gente de la generación del 60, que tendría 15 o 20 años, le dice, ¿dónde estabas tú el día del ajusticiamiento? Y la gente recuerda exactamente el día. Bueno, pues todos, muchas generaciones de ciudadanos del mundo tienen alguna canción que le recuerde a Joan Manuel Serrat. Voy a la pausa, así comenzamos la mañana en La Cosa Como Es. Cuando regresemos, dos temas nos ocupan hoy. Por un lado, Río Yuna, el ministro de Medio Ambiente, nos habla sobre una decisión, porque hay unas imágenes preocupantes de Río Yuna y han tomado decisiones. Y por otro lado, la Contraloría General de la República ha dicho que el Colegio Dominicano de Abogados debe ser auditado por la Cámara de Cuentas, que tiene competencia la Cámara de Cuentas. Ahorita le muestro la determinación. Pero bueno, hay alguien que está llamando, y como se trata de Joan Manuel Serrat, yo no me perdonaría dejar a esa persona en línea porque es alguien nostálgico, nostálgica. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Me decían? Se fue.
Está ahí. Dicen que está ahí, pero bueno. Se fue. Sí, como me vio cerrando, pensó, dijo, no, ya ella cerró y cambió de tema. Yo le iba a dar el paso. Si quieren, escriban en el canal, la gente que está ahí, y al final regresamos con este tema, porque yo sé que a mucha gente le marca y me pueden decir cuál es la canción que más le gusta, el verso que recuerda, la idea, y alguien que se enamorara también con esos temas, que la dedicara o que fuera en serenata, también puede ser. Yo supongo que algunos hombres hicieron uso de la canción Lucía para ir donde una Lucía, por ejemplo. Bueno, regreso de una vez.